sean todos bienvenidos al nuevo Cero Discote. Nuestra primera noche de duelo, de eliminación. Están todas las culias nominadas, porque sí, se nominaron solas. Y eso, pues, bienvenido al backstage. ¡Ella! Esto es Show. Hola, ¿cómo están todos mis amores? Bienvenidos a un nuevo backstage. Bienvenidos todas, todos y todes. Vamos a comenzar a realizar un paseo por todos los camarines, porque sí, hay que decirlo, por qué no decirlo y por qué no emitirlo. La Nielsen. ¿Dónde está la Nielsen? No ha llegado la Nielsen, weón. Estamos todas negras, estamos preguntando qué le pasó a la chica. La habrán atropellado, la habrán violado. Habrá estado metida en Grindr. Hay que decirlo, por qué no decirlo y por qué no emitirlo. ¿Quién sabe, weona? Pero eso, los invito a recorrer un nuevo backstage de Esto es Show, mi amor. Esto es Show. Vamos a ir por aquí, vamos a ver a la Jade buena que está ensayando, mira. Oye, pero ella viene muy Pamela Díaz. Mira la weona, ¿cuándo has visto tú a la Jade tan mujer, te juro? Hay que decirlo, por qué no decirlo y por qué no emitirlo. Esto es Show. Amigo, ¿cómo estás, weona? Aquí estamos muy bien, muy contentas, aquí a punto de prepararnos para comenzar el show esta noche. Weona, hay que decirlo, por qué no decirlo, weona. Hay que decirlo, por qué no decirlo y por qué no emitirlo. No ha llegado la Nielsen. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Estás hueveando la Nielsen? No. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Estamos a 10 minutos de comenzar y ya la Nielsen no ha llegado. Eso me huele a descuento, remuneración menos. Hay que decirlo. ¿Pero tú encuentras que se merece un descuento o tú encuentras que está haciendo otra cosa la chica? Es que ella está muy... A ver, ¿cómo te lo digo? Muy... A ver. ¿Cómo podemos decir que tiene mucho trabajo? ¿Facturando? Déjeme decirle, envidiosa, que usted cree que yo no sé que usted mamaba huevo todos los días pago. Esto es Show. No, si nunca tan como Shakira, no, está hueona. Pero ahí debe estar dándola en algún pub, en alguna cosita poca. No sé, amiga, yo creo que esta buena va a llegar, pero va a... Pero va a... ¿No podéis parar en la...? No, pero espérate, ¡ah, coche tu madre! Bueno, es mi primera vez, entiéndeme, perra culia. Aló, la demora la hecha. Es que te juro, aló, Valentina, no te escucho, 10-4. Te trajeron por inteligente y ya estás negra. Bueno, yo por eso siempre dije yo no puedo ser mis hueona porque soy demasiado hueona, aunque me hablen por uno por un oído, hueona. ¿Qué te dije recién? ¿Qué es lo que yo? ¡Borra eso! Ni hueona, si hay que tener un poquito de cuerda y vos no tenís, parece. ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Señor, por favor, despídala. Por favor, buena. Despídala. Ya. Ya, oye, pero sigamos. ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Ah, te llevo, weona! ¿Ah? Esto es Show. ¡Hola, chicas! ¡Saluden a la cámara de Exodo, weona! ¿Qué opinan ustedes que la Bárbara Lince no haya llegado? No puedo decir nada al respecto porque tampoco llegué. ¡Vamos! Mira, yo creo que esa vieja culiá está metida en esos departamentos donde hace orgía la vieja recochina esa. Allá está metida, por eso no se ha venido a guayar para acá. Yo creo lo mismo. Por la nariz.
¿Cómo? La verdad, yo creo que se le tapó la nariz, por eso no puede venir mi guaguita, debe estar ahí, pero tucán, tucán. Lo que pasa es que ella venía ahí en el metro y en la estación Franklin, que va ahí dura. Calladita. O sea que vamos a tener que hacer un bingo. Yo, mira, podríamos hacerle un bingo a la vieja culia. No sé si mis compañeras apañan, pero deberíamos hacerle un bingo. Sí, yo creo que sí. Para arreglarle un poco la cara. ¿Cómo andar apañando hueonas yo? ¿Y cómo se te ocurre que le vamos a hacer un bingo a la hueona? ¿Para qué? Para tirarle el paño para atrás. ¡Oh, no! Para eso me lo tiran a mí, me verán la nariz, chicas. Ah, le ponemos las tetitas que quiere la William también. No. ¡Ay, pero llegó la vieja! Amiga, te amo. Amiga, estábamos hablando súper bien de ti, buena, te juro. Yo te estaba defendiendo, amiga. Amiga, sí, estábamos peleándolo todo. Decíamos que venía muy linda con tu pelo. Sí, weona, mira, pero muy platina, te juro. ¿Cómo estás, amiga? Te juro, te amo. Esto es Show. ¿Cómo estás, amiga? Me encanta tener reemplazo cuando una realmente es la artista y viene de trabajar en otro local. ¿Cómo andar apañando, weonas, yo? Podrán jamás. Hay que decirlo y por qué no emitirlo. Esto es Show. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí llega la tía Nilsson, corriendo. Oye, espera, déjame dejar estas cosas acá. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Al tiro. ¿Cómo te llamas ahí? Sebastiane. Ay, este es el nuevo. ¿Sabes cuál es la cábala que tienes que hacer conmigo? ¿Cuál es la cábala? No sé. Chuparme el poto. Voy a dejar esto acá, espera. Ay, me caí. Oye, espérate, producción, amiga, producción. Ah, 10-4, la chica. Ay, me encanta esto. Aprendan otros cabos. Menos mal, me fui. Ay, mira, este es como el momento más entretenido todo, porque ahora yo tengo que salir a hacer el backstage. Oye, el backstage, ¿cómo te gustó el backstage? Güey, bueno, no lo he visto todavía porque estaba ocupado, porque vengo llegando de Mendoza. ¿Y qué andas comprando aceite? ¿Qué cosa? Buenas, que fui a comprar la mercadería porque Chile está muy caro y te juro, y uno es pobre. Esto es Show. Ay, qué entretenida esta cosa. Vamos, mira. ¿Sí me quieren echar de backstage? Sí, el director sabe qué, me pueden decir tantas cosas. Pero la que me palabreó no llegó más, pues, mi amor. Y hablando de ella, llegaste. Ay, pelando, vieja concha, tu madre. No, porque tú no fuiste. Bueno, tú apoyaste también en la postura de que yo no debería ser la animadora. Tal cual, dijo la huevona. Y la que dijo eso ya no está. ¿Quién fue? Se acabó el juego también. Bueno, se han escrito tanta weá en el grupo, despiertan a las 5 de la mañana para escribir pura santana. Ah, no, pero esa gente está borracha esa hora, pues, niña. Pero váyanse a la cresta, en realidad. Oye, ¿estás nominado? Estoy bien nominada, gracias a mi señor. Gracias a mi señor Jehová que me está mirando desde arriba. Estoy bastante contenta porque el día de hoy voy a mostrar este show. Hoy día vengo muy Lola. ¿Ah? Pero oye, espérate, me ¿qué tengo vas? Que arreglar la wea de bigote por si acaso para que no estén después las maricones escribiendo no. Ahí. Oye, la wea. Mira, que tengo todo cortado porque ensayé y aquí hace un calor tremendo. Más encima estamos llenos de maricones, llenas de plástico. Vaya a ser Lola. ¿Qué vaya a ser? Cecilia, no sé, Tinata. No, hoy día vengo de la Fiera VIP. ¿Ah? ¿Qué es la Fiera VIP? De la Fiera, pues, weona, de la Fiera. Ah, de la teleserie La Fiera. No. Yo no sé por qué mi Dios le regala con la... ¡Oh, de la Pamela Díaz, viejo reculeado, loco! No, de la Pamela Díaz, claro. ¡Qué atrevimiento, Dios mío! Eso es todo por... ¡La! No, esa es otra, weona. Esa ¿Ah? ¿Ah? No, esa es otra, weona. Sí, vos, oye, dame un beso. ¿Ah? Mira este viejo. Este viejo se calienta conmigo y se pone como a media degenerada y me empieza a mandar fotos del hoyo rosado por WhatsApp por si acaso. Esto es Show. ¿Estabas saliendo en el baño? En el baño, sí, algo. Pues, ¡ya! Espérate, amiga, sácate los pendejos que te quedaron pegados. ¿A dónde? Los dientes, mira del espejo, mira. Está como los... Oye, y los bailarines lo tenían bueno, ¿no? Man, son man guaco, pues, niña. ¿O tú lo tenías más grande? Yo. Sí, creo. No, pero igual ellas son man guaconas. ¿Y con quién estaba sí, ahí? Ambos bailarines. ¿Con quién estaba ahí? John Patrick y el gato Miranda. Ya empezamos con problemas. John Patrick es mío. No, que va a ser tuyo, niña. No, niña, si es mío John Patrick. Y aparte que con John Patrick tenemos una relación de años cuando yo estaba en la evolución. Bueno, yo te voy a decir una cosa. John Patrick la semana pasada me besó a mí y se comprometió conmigo. Y te lo voy a mostrar al tiro. Esto es Show. ¿Cómo? Venga para acá, venga. Vamos a quedar al tiro las cosas. Ella dice que usted era su pareja y la cuidaba. Yo soy tu nueva pareja. Sí, pues, niña. No, desde la evolución. John Patrick, mira el bicho. ¿Soy tu nueva pareja yo? ¿Soy yo tu nueva pareja? Sí, es mi nueva pareja. Toma, se te quiso, corazón. Mira, no, ya.
Vamos a seguir con la... Ya te chupó el vamos diablo a... que es este viejo reculeado. Así que terminamos sola. ¿Ah? Esto es show. La otra nominada. ¿Qué pasó la semana pasada que no contestaste ni el teléfono? Pues ni yo soy bien. Bueno, la verdad es que la semana pasada yo estaba media enfermita. Llegué del trabajo y dije, voy a dormir una siesta para después maquillarme e irme al huevo. Y desperté a las 4 de la mañana y dije, ah, me echaron. Porque la verdad, yo soy sincera y esa la verdad me quedé raja porque estaba media enferma, media cansada y no me di cuenta, pero no puse la alarma, soy media hueona, pues. ¿Ah? ¿Viste? Sí, pero ¿sabes qué hoy día qué voy a hacer? El ridículo. No, hoy día venimos a hacer el toy de la neta, vamos a jugar un poquito a Yo no soy tu muñeca y esas cosas. Para entretener al público y hacer algo bien prendido al tiro para que partamos esta wea, pero con todo al tiro. Yo pensé que esta iba a ser como ping pong, no sé qué me va a venir. No, pero... es que me pulió el popín. ¡Esto es muy paica! Vos venís como de unicornio, tenés el medio cacho. Ay, pero que soy una muñeca, soy como una brad arcoíris, ¿ves tú? No, 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 estoy escondida. Estoy escondida, mala. Lo mismo me hacía cuando yo trabajaba con ella como bailarín. Esto es show. Ya está con el odio mi guaguita. Está con vida. Oye, esta se hace la ceja y está ahí enojada siempre. Sí, pues si me gusta, po. ¿Por qué están peleadores? No, si no estoy enojada, la verdad, la edición me está dejando muy de villana. Me gusta. Es que el problema es que en todas las ediciones que he estado siempre que hay como villana, po. Sí, no, la verdad es que muestran solamente cuál es mi verdadera esencia con la otra, porque me hago la weona. Soy la madrastra. No, estoy contenta, en realidad, la cara dice otra cosa, pero sí, estoy muy contenta. Estoy tranquila, agradecida de estar aquí, ¿verdad? Te odio en tus compañeros. Porque las discotecas, gracias a Dios, me ayudan y me acompañan en esta dureza, en esta constancia de la perseverancia de estar en todos lados. ¿Ah? ¿A quién vaya a nominar si tú estás? La verdad, ni siquiera sé si estoy nominada esta noche, pero... nada, pues en realidad hay que mostrarse todas, así que... ¿A quién? Dame el nombre. No, no tengo ningún nombre hasta el momento, la verdad te mentiría, pero la verdad es que al Ramón. ¡A Ramón! Esto es show. Señora Mopa, cuénteme, ¿quién es usted? Hola, papico, Ipe. Hola, buenas noches, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que trajeron? No, trajeron, amiga, el encargo. ¡Ay, hijo, que tiene los juegos artificiales! ¡Ah, cómo! No, ¡oye, cómo está ahí! ¿Bien? Maravilloso, si te veo, mira, mira. Ella que Lola, buena, como los Duke de Hazard. Lo que pasa es que este es solo el outfit de backstage. Oye, ¿quién va a nominar? Yo aún no sé, pero yo creo que... ¡A la Analia puede ser! Sí. ¿Vos le tenés ganas al backstage? No, pasado. Yo no le tengo ganas. Lo que pasa es que ella me tiene ganas y me busca. ¿Tú crees que si te me busca, me va a encontrar? ¿Vos crees que te quiere pescar? ¿Cómo? ¿Te quiere pescar? Sí, yo creo que me quiere penetrar, más que nada. Más que nada hacer polémica, me quiere penetrar y sacarme sangre. Esto es show. Oye, te vi bonito. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú, po? Bien, llegaste tarde, huevona. No, mi amor, yo no llego tarde, este es mi horario de trabajo. ¡Ah, te la viste! Ahorita yo soy anfitrión de show hasta la 1 de la mañana. ¡Ándate, mierda! En el templo bajá, yo hago show estelar. Estupendo, ¿cómo te veis, reja, soñada? Como cabra chica de 15 años. Hay que decirlo, ¿por qué no decirlo y por qué no emitirlo? Hasta una cosa, tenés como 60 ya, ¿no? Tengo cara. Esto es show. Mentira, pi. Nominada a la Puchi. Oye, este viene como, no sé, este viene como esos destacadores, güey, bueno, ¿cachado? Sí. Esos plumones. No, jodí, la otra. Primera vez que voy a bailar con taco. ¡Fea culia! ¡Soy HBA! Hay que decirlo, ¿por qué no decirlo y por qué no emitirlo? Te lo juro que primera vez que voy a bailar con taco, o sea, voy a hacer el show con taco, porque siempre es con zapatillas, zapatos. Así que hoy día quise arriesgarme. Siento que es momento de arriesgarse y de empezar a usar taco igual. Mira, porque yo nunca usé taco. Vos sois bien HBA. La semana pasada el backstage por la verdad está la puta que tenía maquillaje, más maquillaje. Y vos venís más maquillaje. Pero es que mi personaje es así, po, pero ella es hombre, po, por eso le llamaron. ¿Y tú qué eres? Soy... no sé qué wea. La Puchi. La Puchi, dijo. Esto es show. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo está? ¡Ay, pero viene con más brillo que yo! Hay que decirlo, ¿por qué no decirlo y por qué no emitirlo? Ya empezaron las peleas. ¿Tú estás enojado con esta? No, pero ¿por qué dicen eso? Yo quiero saber, ¿qué está pasando aquí? No. ¿De dónde se conocen primero? ¿De qué curiosidad? ¿De qué grinder? ¿De dónde?
No. ¿De la población donde la dirigían? No, para nada. Yo me saludó, fue súper amable. Yo no conozco a nadie de la, a ninguna persona de las que están aquí las conozco. O sea, me acaba de decir que eso me va a poder chiste, culia, que no me conoce. Ah, sí, sí, te vi en el backstage. Eso ah, sí. ¿Tuviste el backstage? Sí, te vi, sí. ¿Viste? Pero, ¿viste pero que nada, no estaban conmigo, nada, te metieron? ¿No? ¿Tuviste el backstage? Sí. ¿Qué pasó en el backstage? ¿Cómo cerramos el backstage? ¿Cómo cerramos el backstage? ¿Cómo se fue la última escena? Tú arriba del escenario. No lo viste. Sí, po. Se cerró en el escenario, mi amor. ¿Y quién habló? Tú, po. ¿Seguro? En el último, no. Anda, mira el backstage, amiga. Oh. ¿Tú lo viste, mi amor? Sí, yo vi el backstage y había harta gente bien borracha. Yo te pido una cosa. Tus compañeros ya están confabulando porque dicen que tú eres famoso y todas esas cosas. Vení, te ven, ¿eh? Sí, sí, estuve en rojo. ¿En rojo? ¿En cuál rojo? ¿En qué en el último. ¿En el último? Que nadie vio. Nadie vio. En esa hueá estoy. ¿Quién lo animaba? No me acuerdo. No, se llama la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la hueona. No se acuerda de qué era. La... ¿Cómo se llama? La Karen. ¿No María José Quintanilla? No, la otra. Po. La María Jimena Pereira. La que anima el Festival de Viña. Ay, mi hermana, la María Luisa. La María Luisa, que era muy amorosa, sí. Ella. Oye, te, ¿por eso te odian? ¿Quién me odia? Compañeros, porque estaba en TVN. Ah, pero porque, chiquillo. O sea, por último te odiaron porque estaba ahí en el Mega, que marca más que TVN, porque TVN sí, no marca. Sí, aparte, mira, nadie me vio, como dice aquí la... Ya, pero ¿qué estoy tocando? No te tienes que abrochar el botón. ¿Qué estoy tocando? Oye, delante me dijiste que te chupara el ano. ¿Ah? 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 ¿Sabes cuál es la cábala que tienes que hacer conmigo? ¿Cuál es la cábala? No sé. Chuparme el poto. ¿Ah? ¿Tú me dijiste? ¿Qué estaba ahí tomado? Ay, no, tú estabas ahí, yo estaba ahí y me dijiste chúpame ¿me el vas poto. ¿Me vas a dejar? No, ¿si tú lo lavaste? No, yo te lo voy a chupar a ti, ¿po? ¿Te lo lavaste? Yo sí. Porque yo me encontré lavado el día, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque soy cajera, 10 horas para... Fíjate, el hoyo sudado. Ah, ya. Esto es Show. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Bien, gracias por estar junto a nosotras. Pasado, dijeron. No, mira, lo que pasa es que yo trabajo en otro lado y tengo por contrato, yo empiezo a la 1:30, casi 1:45 a trabajar. Sí, pues. Toma, qué estupendo. De las 9 de la mañana hasta las 7:30 en el Falabella parado como huevona, 10 horas, huevona. ¿De guardia? No, soy cajera, con chasquilla y todo. Yeah. ¿A quién nomina? ¿Tengo que dar el nombre? Sí, pues juégatela. Pucha, mira, es que hay una con la que no he conversado 000 nada. ¿Con quién? Dominique. ¿Quién es? No sé, pero sé que se llama Dominique. ¿La Dominique Ferrer? Sí. Ni hueona, así hay que tener un poquito de cuerda y vos no tenís, parece. Ah. No he hablado pero nada con ella, onda, fue como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y con los demás he tenido la oportunidad como de jaja, jiji. Te voy a dar un dato. Cuando tú te acerques donde ella, tú le vas a decir, hola, Félix. ¿Por qué Félix? Así se llama y te va a responder. Ah, yo dije, ¿se trabaja de gato Félix de día, hueona? Sí, no, es constructor. Esto es Show. Saludaste, bien. Hola, amiga. Ay, es que no soy liviana. No, sí. Mua, mua. ¡Ah, la calle! Mira, me encanta que me pregunten eso porque tienen que acostumbrar. Pasó el peaje, weona. Zapa tremenda. Bueno, esta ocha también, tanca. Yo igual se lo meto. ¿Eres activa? Activa. Amiga, ven. Está triunfando. Te quiere culiar. El cabro nuevo te quiere chupar el poto y esta también lo quiere meter. ¿Te va una doble? El silencio otorga. Vaya a preparar su espectáculo. Esto es Show. Viene con bailarina y viene sola. Sola, porque la que viene con bailarín es porque no se la puede nomás, por mi amor. Yo ya dije la vez pasada, muchos años de trayectoria, pero mua, mua, mua. O sea, ¿tú puedes decir que vas a destruir a tu Santi? Claro, y vamos a mostrar la pichula. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué me dedico? No, si siempre... Está bien, mira, me toco. ¡Mira! ¡Mira! Que los cocos no se pueden esconder. ¿Por qué no? Porque duele mucho. No, a mí no me duele. Cuando la tenéis grande. Hay que decirlo porque no decirlo y por qué no emitirlo. ¿Sí? ¡Ah! Un poco a ver, veamos. Póngalo en la boca y le mido. ¿Por qué me voy a votar? ¿Para qué me voy a mira, yo voy a hacer. Voy a seguir mi cábala. Cábala se dice, ¿no? Tú, no. Tu constancia, tu conducta. Mi constancia, mi conducta y todo. Mi constancia, mi conducta y todo. Voy a seguir votando por la tía Nielsen porque llegó tarde. Lo mejor de tu alma. No me com. Mira. ¿Tú? ¿Nominada tú? ¿Yo? Sí. La eliminada de esta noche es. Alexandra Weil. No, voy a seguir por la Castiblanco. Sí. Dura la prima, me así que. Echar todas, ¿eh? Esto es Show. Dominique, venga. Agustina, venga. Les voy a hacer una presentación oficial, ya que no se conocen. Yo como embajadora de la ONU, te presento... ¿De la ONU? De la ONU, Organización de Naciones Unidas. Perfecto. Ah, ¿y qué significa ser NAM?
¿qué me importa a mí? ¿Y qué si? ¿Cómo tienes que saludarla a ella? ¿Cómo saludarla a ¿Cómo ella? ¿Cómo te dije? Hola, conmigo. Ah, ¿lo puedo decir? Dale. Hola, Félix. Ay, pero ¿cómo? Porque dijo que no te conocía. Mira, yo voy a transparentar la wea. Me preguntaron a quién nominaría y yo dije que a ti porque es con quien menos he hablado hasta ahora. Claro, sí. Y estaba y me dice, insidiosa, por supuesto, me dice así como dile, hola, Félix, cuando la vea. ¿Qué más me dijo que dijo que eres como Félix? Cuando esta llegó le dije, hola, Guillermo, ¿cómo está ahí? Sí, pero ¿por qué Félix y yo estoy en transición? Yo soy dominicana, carnet de identidad y pasaporte, ordinaria. Espérate, esta como que, esta piedra chévere, yo pensé que te conocí tanto, weón, y hasta yo me calentaba cuando entré en mi apartamento. Pero ¿por qué, niña? Si hay una trabaja en la construcción, pero puede ser muy ambigua. Si una que tenga poder de liderazgo, no es culpa mía que tú no lo tengas. Mi amor, yo soy coach. ¿Ah? ¿De quién? ¿De qué? ¿Ah? ¿De la que te comía? No, no, ay, no. ¿De qué vienes hoy día? Yo que vengo, no, yo vengo de mi personaje, dura, verdura, y acá vengo a darlo con un merengue, dijo la huevona. Porque como tú dijiste, le puse empeño la semana pasada, y ahora esta semana me hicieron mierda, que todo, vamos a morar. Pasito, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, soy. Mira, ese paso es Academia Ricardo. Sí, obvio, al tiro nomás, de presentación de inicio. ¿A quién vas a nominar de este séquito, cabra o cabro? Mira, si a mí me toca nominar, tiene que ser con una compañera que yo pueda decir que ya. Que no conozca, la Agustina. No, no, alguien que pueda decir ya, me echó una buena. ¿Una buena qué? Una buena competidora, po. Ah. Bueno, si te has culiado tanta, porque te voy a recordar una cosa. El mismo que te culió a ti, me pintó a mí y ahora te pinto a ti. Ah, pero es que ese caballero es ese caballero, pues, pero a mí no me pescó viva. Yo estoy sana, por exámenes te los puedo mostrar, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Ah? No sé, amiga, yo sé. No, yo la clínica Indiesa me dice que estoy sana. ¿A quién vaya a nominar? Ay, ¿a quién puede ser? ¿Cómo se llama esta niñita? Mira, no sé. Casti Blanco. Todas le tienen ganas. Casti Blanco nomás, pues sí, porque era. Sí, listo. Ahí tiremos, nos lancemos a las piedras, porque hay que ser dura en esta wea. Esto es show. Ella se viene a hacer la rica. Yo te conozco hace 9 años atrás, Giselle Olivetti, cuando querías ser tú la ganadora del Dionisio y no ganaste. Llevabas micros de gente. Tu madre, Macarena Cor, te llevó y te gané yo, lagarta. Giselle Olivetti, ¿dónde estás? Y me corrió bien el jockey. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis, Giselle Olivetti? Bien, el dios aquí atacado, weona. Mira, tío. Oye, te digo al tiro. Me llama, están diciendo que estás haciendo la rica, que quieres grabar. Vos siempre te has hecho la rica y siempre he quedado ahí, po. Recuerda que te gané. Sí, pero. ¿Qué pasó? Porque te haciendo. Igual te di batalla, yo me acuerdo. Sí, po. Yo me di. Me acuerdo que igual yo ahí, todos me querían echar. Bueno, de acá me echaron al tiro y ojalá, si me echan, igual me van a volver a meter, sí. Entonces. Este eres como la Castiblanco, pero de Mantigua. Ah, yo no soy tan. Dura. No, tan Mantigua que yo, weona. Sí, yo no, pero yo tampoco. ¿Estás viviendo en el campo todavía o no? Todavía en el campo, y ya tomé la micro Peñaflor con Chimi Mare, pero hoy. Esto. 2 horas para salir de Mayoco, 3 clientes en la micro. Cualquiera, no me porque. No importa, mi amor, si yo me fui para que usted brillara. ¡Ah, ándate! ¿Qué nomináis? Gracias, Es que no. ¿Y lo puedo decir después? No, lo tiro, el tiro. Bueno, la Jade entonces, porque es la primera que se me viene y una vez me echó cuando yo entré. Me parece muy bien. Te hablé ya por hueona, listo. Vaya nomás, mi la nueva. Yo digo, me cae como. Hay varias palabras que dice. Me cae como patada en la raja la Giselle Olivetti. Mi amor. Espérate. Y yo pensé que éramos amigas. Bueno. Pero no importa, yo dije. ¿Qué soy yo? Cuando tu amiga me echó la de la diabla. Yo voy a aclararte, el micrófono lo tomo yo. Mira, no, eso fue un reality de hace más de 30 años. Yo era una chica, no sé si me cae bien esta niñita. De hecho, por huevo no voy a nominar también. Qué bueno. Yo no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué sabes tú si la animadora soy yo? Así pero, que a preparar su show porque yo ahora me voy a ir a chupar. La vecinita. Ese es mío, weona. Yo lo voy a chupar a mí. Espérate. Voy a hacer una pausa de música. Espérate, mi amor, espérate. Voy a hacer una pausa musical, vengo al tiro. Me llama el jefe. No, mierda, no,
puedo andar apañando hueonas yo. Usted es eliminada de la primera semana de nuestro correo y te venga para acá para que reciba el aplauso y la ovación como un tremendo artista. Se debe merecer en nuestro compás de cero discoteca. Palabras. No, gracias, en verdad. Después les voy a pegar a todas y a chá. Pucha, lamentablemente yo no tengo el tiempo suficiente a lo mejor para darle todo lo que quisiera darle al reality porque yo no estoy todo el día en mi casa hablando con las vecinas y creyéndome influencer. Yo trabajo. Me encantaría igual que se potenciaran los talentos, que dejaran así como las veleidades y que en verdad rescataran por talento y no por asumir una causa en común, porque en verdad no les va a resultar porque se van a ir bien a la mierda, perras culiadas. Les descargo el nombre de la primera eliminada de nuestro reality. Ya que me tengo que ir a trabajar, chiquillos, de verdad no tengo tiempo. No, mentira, no, nada que decir, en verdad, sí, yo asumo que estaba muy complicadito con los tiempos, no iba a poder darle todo el tiempo que se merece estar en un reality, pero igual lo intenté, lo di todo, y eso, pues. ¡Ay, conchito madre, weona, maricón bien feo como chucha, te fuiste, perra culiada, weona! Te apoyé, independiente, weona, que no viniste, weona, te entiendo porque igual soy artista y igual trabajo. Pero lamentablemente el jueves así, amiga, así que, bueno, el mayor de los éxitos, vos brillas en todos lados, maricón culiada, pero yo voy a luchar por vos, maraca, te lo juro. ¡Ay, qué regio! Bueno, se tenía que ir la que se fue nomás. Yo tengo el tiempo todo disponible para estar conversando con la vecina, haciendo like, mi amor, porque tengo dos trabajos y me puedo mantener y entrar en un reality en mi vida. Y para eso tomo responsabilidades al 100%. Besos y nos vemos pronto, mi vida. Pensé que me iba el día de hoy, pero me salvé, así que igual he hecho publicidad. Por Twitter, por Grindr, por todo, así que han venido a salvarme el día de hoy, así que súper bien con eso. Así que los invito la próxima semana a seguir apoyándome. Chao, chao. Ay, muchas gracias a la gente que vino a votar por mí. Soy la moneda de la semana. Recuerden que la próxima semana no tenemos reality. Que lata que se haya ido la Dominus. Felicitaciones a la Analia. Y esto, nos vemos en dos semanas. Lioli, qué penita. Quiero a las dos. Para la vuelta a las dos. Qué penita, de verdad, lo siento. Hola, 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 oye, más bajo, más fuerte. Ay, ya, oye, muchas gracias a la gente que me aplaudió hoy día. Les voy a pedir disculpas porque no me sabía el tema. El segundo tema se me olvidó, que bloquea, tiré el micrófono a la cresta. Pero igual, que lata que se fue la Chumi, viejo reculeado, las voy a echar a todas cagando. A las que se pusieron atrás de la bueno, que me gusta la Analia igual, weón. Vuelve amor, de nuevo junto a mí. Oye, esta noche de eliminación fue terrible. Dominus Drag, lo siento mucho, voté con la otra persona porque de un principio ella estuvo aquí presente y se la jugó, o sea, si tú tenías otro trabajo, igual, bacán, y si tienes más trabajo, ¡mejor aún! ¡Falsa, que... Nogueira, falsa! No me cerré el ojo, Jade, no me cerré el ojo. ¡Vieja culiada! ¡Ay, es de niña! Bueno, voté por ti, amiga, porque no viniste desde el principio. El análisis, por eso, solamente por eso, nada más. Estoy enojado. Ninguna de ellas debió estar en la fila. Creo que había personas más fome en el show. Mira, yo habremos compartido en otro espacio lo que queráis, pero el show del Pavarotti hoy día fue fomístico. Creo que hay que tenerle un respeto a ellas, que son primero que nosotros, y en el sentido de que el espectáculo viene gracias a ellas, y de ellas aprendimos nosotros. Y en realidad el show de los demás tuvieron fome. No debieron estar ellas en fila, ni nada, una lástima. Creo que la Dominus es un talento que debería estar acá, sí o sí. Hola, bienvenido a mi casa. Bueno, soy Seo Olivetti, recién entrando, por favor, chicos. Mira que las dos son grandes transformistas, grandes artistas y la Gasti Blanco tiene salto en la corte. Entonces, nada, es cariño de las dos en realidad, pero la Gasti Blanco nadie la mata. La Chuba y la conozco desde que entré a... ¡Esto está Esta está terrible curada y la caché de la cara. Lo que pasa es que yo estaba súper nerviosa. ¿Por qué? Porque no tenía ni el show. Ay, ¿qué tengo que decir? En verdad tengo mucha pena. Nada, mentiras. En verdad como que se tiene que ir lo que se tiene que ir nomás. Y que esto, venimos a hacer show, así que... Eso, pues. ¡Ah! Preocúpate, Analia, porque... Moaquiti, el público te está buscando. Un entierro se acerca. ¡Ándale, weona! ¡Qué buena zorra! Se fue una de las mejores, weona. Pero bueno, así es la competencia. La consecuencia ganó, la wea así era, yo dije, la puta la de la izquierda, faltó la primera vez, la puta de la derecha,
está el día 1, así que no, ahí voté y todo el éxito a la Dominus, que como ella nos dijo, por trabajo ella se va para la casita. Esto es Show. ¿En qué te parece que se ha ido la Dominus Drag? ¿Por qué faltó? ¿Hicieron un complot? No, mira, yo independientemente tenía mi voto clarito porque yo dije desde un principio, esto es responsabilidad, si ella no tenía tiempo para estar, lo siento por ella. ¿Quién debía haberse ido? Yo creo que Pavarotti, porque fue bajo su show, fue uno de los más débiles, por eso creo que él debería haber sido eliminado, pero se fue la que tenía que irse nomás, pues, mi niña. A ver, me encanta cuando esta maricona... No, me palabrió la buena. No, sí, no, palabrió ahora. Pavarotti, acaban de decir, la Puchi, que tú eres el peor show y tú te deberías haber ido. ¿Crees que eso es cierto? Mira, no he visto su show, porque venía con unos bailarines que yo creo que su show hubiera salido peor. ¿Qué se siente que te hayan ovacionado? Se siente sorprendente porque de verdad me saqué la concha de su madre ensayando, practicando, porque como todo el mundo sabe, yo soy arrítmico, entonces me forcé, que estoy, ¡no! Quedé morada, weón, a los brazos únicos, pero me tiré, me aprendí a lanzar con los bailarines, rico los bailarines, hay que decirlo, fue rico. ¡Claro, negra! Yo también, weón, estaba, pero con el culo así. Y trajo a todo su ex local. ¡Ah! ¿Cómo es local? Ah, ¿sigues allá? Yo sigo ahí, pues. Chajo a todo el local porque está cerrado. ¿Cuándo va a ver? Pero es que estamos en remodelación y nos cambiamos de lugar, pero eso es para otro día. Ven, qué vuelta. 4 años. Oye, más votada. ¿Te odiaron? Sí, me dijeron que había cara como de disgusto por ahí entre mis compañeras, como de... Pero yo también quedé negra, pues. Ahora, yo supe por ahí que tú estás comprando votos con la pichula de tu marido. Con la mía. Oye, ¿la Dominus cagó, po? ¿Complot? Sí, complot, en verdad, como que yo me sentí como atrapada, ¿cachai? Como que... Pero eso, ya voté, no puedo pedirle disculpas, pero igual, po. Preocupa tan a Lía porque osaste hablar de mi maraca, que mi peluca era prestada. ¡Madison, Julián! ¡Estoy ocupado! No, entra. Mira, Madison, te dan que te comes, cabros chicos. No, yo no puedo dar declaraciones, soy de otro reality. Pero acá por lo menos, pero acá te damos pantalla y te va bien, po. Y parece que te la vas a quitar. Mi amor, te voy a contar. Igual. Tu madre, Dominus Drag, weona. Bueno, todas se fueron como en el repertorio repartido, te juro. Que la weona no vino, irresponsable. Pero estas maracas culias creen que porque trabajan en una oficina. ¿Y tú dónde trabajáis? Yo trabajo en Ariomol. Yo vendo maquillaje porque soy maquillador. Pero hay un aro con cheto, madre, permiso. Oh, qué ordinaria, amor. Oye, pero pasó como un caballo. Oye, está con cheto, pero bueno, mira, este vestuario de cumpleaños, güey. Sí, mira las uñas de tu marido, una mujer. Esta, weá, mira. Ay, mira, yo no voté por ella por la sencilla razón de que no estuvo en un principio en el opening. Vinimos todos a grabar, pero ella faltó, entonces, bueno. Faltó nomás, pues nada que hacer. ¿Quién tu próxima nominada? ¿Quién te gustaría que se fuera? Ya que te han dicho vieja, ridícula, payasa, cirquera, solo sabía hacer humor, no hay una weá, cállese mopa, mamá de esta olla. Me han dicho de todo, de verdad, pero yo lo acepto porque... ¿En qué momento nos empezaron a auspiciar los aliños, weón? Eso lo haría Marco Polo. Mira ella. No, esa es Doña Sapo. Es mi varita, es mi varita. La negrita. Ya, voté por la Analía porque la conozco hace más tiempo. Tenemos amigos en común, entonces ya había una complicidad ya. Sí, por eso. Pero igual los shows estuvieron parejos. Creo que sí, estuvieron parejos. Yo creo que las dos lo dieron todo y más. Mira, la verdad que estoy molesto. ¿Por qué? Fuera de hueveo estoy molesto. Mira, punto uno, y lo voy a dejar bien en claro. Nosotras las mariconas que vemos acá en este reality, porque somos poquitas. Uno siempre admira el trabajo de las transformistas y de las drag. Yo en lo personal lo admiro caleta. Entonces para mí era súper difícil estar arriba y nominar alguna, porque la Dominus es una artista que uno todos la conocen, ¿cachai? Y la Analía es una amiga que tengo hace caleta rato. Hemos compartido weá. ¿Por qué votaste? Por la Analía, ¿cachai? No, no me pareció la eliminada, encuentro que no. A mí me gusta la Chumi, lo hizo Regi igual, y la vieja aperró todo el rato. Me gustó la Chumi, qué lata que se haya ido. Quiero que vuelva. Exijo que vuelva. Eres tan falsa si tú no quieres que se fuera, porque tú eres la más egipcia de acá. No. Con la Nogueira. Porque no. Las pendejas no es como yo, estamos... Mira, ese viejo de la culia de la Andrea Nogueira, nosotras teníamos un grupo. Las viejas. Ya, habla nomás. Si es lo que está haciendo humor, dile. Si es mentira.
Es mentira lo que iba a decir, pero... Ya, yo voy a decir, así que... ¿Tienes miedo? Yo no tengo ningún grupo con nadie. No, porque no tenés mi celular. Por eso vos, hueona. ¿Viste? Oye, yo le digo al tiro que yo, como soy la ex señora de Don Miguel, yo ya hablé todo y esta otra semana vengo a desafiar a las que me echaron. No me estás tomando porque la próxima semana no hay reality, así que va a estar nuevamente como Celine Dion. No, porque... ¡Sola otra vez! No, porque el backstage va a salir la semana que viene y ahí voy a estar yo de nuevo eliminando a todas estas perras culias que me echaron hoy día. Bueno, pero... Ellas, las perras culias. ¿Qué te pareció que te eliminaron? ¿Qué me va a parecer? ¡Una verdadera farsa! ¡Ay! ¡Recojan al abuelo! ¡Recojan al viejo! ¡Ay! Pero amigos, echaron porque... Solamente les voy a decir a todas esas que votaron porque ahí es que estuvo desde el principio. Primero, desvalorizaron el talento de una compañera. Segundo, las maracas se van a agarrar de cualquier cosa para poder eliminar a las que son más fuertes. Obvio, porque les conviene quedarse con las payasas. No hay para ti. Porque tú podrías haber dicho, esto es una broma, nadie se va. No. Y no lo hiciste, perra culiada. Esto es show. Ay, ahora voy a decir algo al tiro. Aquí había un pacto de sangre. Estábamos todas las cirqueras, pero unidas para llegar a la final. Y el maricón culiado del Noyiro... Se hizo la loca. ¿Cómo se fue la Valentina Manson, que es su madre? Nadie la pudo controlar y la maraca votó por quien quiso y se limpió el camino. No, ¡maraca! Yo no tengo madre, no tengo familia, soy sola. Soy guaya y abandonada. Y tampoco tiene celular. Yo me... ¿Y la cita Andrea? Solamente le vamos a decir que ella fue una falsa. Fue una falsa, nunca pudo hacerlo. Yo solamente quiero decir que yo no voté por falsedad. Yo solamente voté porque la compañera vino desde un principio. Y la verdad que yo estoy muy emocionada por esta noche porque he quedado seleccionada y no me eliminaron. Así que muchas gracias. Otra semana te ir cagando porque te hacen aprovechar de ti. Porque es temática urbana y no payasa. Nos despedimos la próxima semana y vamos a hacer el pasito de la Rihanna cuando 5, 6, 7, 8, ta. ¡Nos vemos! ¡Chao!